Sabemos en qué proyectos o a qué nos dedicamos, pero no tanto como de una pasión, de algo que te haya inspirado o algo que puedas compartir con los demás y aportar. Así que eso básicamente, que sepan siempre nuestras instancias son como así bien distendidas y divertidas y que aporten algo de valor a cada uno. Eso por una parte, agradecerles en nombre de Cowork, más o menos nos conocemos todos y la idea es pasar un buen rato, tomar unas chelitas artesanales, ahí que siempre pedimos con Davo, después hacer un poco de networking y cerrar una semana productiva con buena onda y un poco de energía. Mi nombre es María Elia. Voy a pasar dos chivos. El 20 de septiembre está el after que se está organizando Empresario Emprendedor en Merdot. Y para octubre vamos a hacer una charla de sociedades con la gente de Uber. Un poco viendo pros y contras de qué tipo de sociedades según el momento y según cómo vayas a ejecutar tu proyecto o tu actividad, si es para afuera, si es para acá y demás, solo para que estén atentos. En octubre se viene como esa charleta un poco más técnica, que seguramente también aporte valor. Y el próximo voluntario para el Coaprendiendo, estamos abiertos a recibir propuestas. Les voy a presentar a Agustina Borchesi, de Enseño Uruguay. La recibimos con un fuerte aplauso. El equipo de Enseño Uruguay se sumó hace un año, casi exacto, en agosto hizo. Es un programa que tal vez Agus les pueda contar mejor de qué se trata, pero apuesta a la educación de calidad y el involucramiento de profesionales universitarios insertados en el sistema secundario, ¿no? Trabajando obviamente con el programa tradicional de la educación, pero muy enfocado a un acompañamiento de los profesores y los profesionales en las habilidades blandas y en toda la parte de apoyo. ¿Eh? Agustina la pueden encontrar por la cafetería, por la zona Flex, está siempre generalmente acá, lidera los equipos de profesores y hace toda la parte del plan de formación y ella nos contará de qué nos viene a hablar. Bueno, gracias. Hola a todos. Quiero que sepan que esto me da bastante vergüenza, así que colaboren. Pero bueno. Primero de todo, necesito dos voluntarios. Voluntarios y que sea voluntario si no lo tengo que elegir. Va a tocar. Arriba. Arriba. Uno que esté a la altura, por favor. Dale, otro voluntario. Dale, de mí. Bueno, ellos van a ser los jueces. Es nuestra consigna, ¿no? Después vamos a explicar qué van a hacer. ¿Cuál es el paso? No sé. Voy a apagar.
Entonces esperamos una manita para acá. Menos mal que los voluntarios han llegado. Para, yo soy voluntaria. ¿Qué es voluntaria? Voluntarios? Sí. Pueden ser tres, pueden ser tres. ¿Todos sabes contar? ¿Todo? No dijo tres. ¿Tres dos? Dije dos, pero pueden ser tres. ¿Lo que sabes? ¿Qué es? ¿No? ¿Iba? Gracias.
¿Estamos listos? ¿Jurado está listo? ¿Jurado está como indeciso?
Bueno, ahora van a tener entre... capaz que un minuto se va demasiado, 30 segundos, 40 segundos, para explicar... para explicarle al jurado y al resto de los equipos por qué creen que su equipo tiene que sobrevivir o va a ser el que sobreviva. ¿Quién quiere empezar? O tiro un número al azar. ¿No? ¿Nadie? ¿Sí? Bueno. ¿Tengo que pasar o puedo? Vale, no, pará, pero que te escuchen. Ah, bueno. No sé, que me presento al equipo, tengo que decir de una la... Ah, si no vas a decir nada. No soy el mismo. No, como quieras. Contá lo que cada uno hace o lo que el equipo va a hacer. Nosotros consideramos que podríamos llegar a sobrevivir, porque en realidad tenemos unos roles que se pueden llegar a complementar bastante. Por ejemplo, Lucía se da manía con pila de cosas para... como para con poca cosa poder llegar a ser algo más complejo. Victoria es como que la que podría llegar a dar más aliento para si tuviéramos que sobrevivir bastantes días. Alejandro es como que el que administra más los recursos, como que, no sé, equilibrar un poco lo que vayamos consiguiendo. Y yo sería quizás el que pueda llegar a mantener los roles bastante parejos, sino que... que no se desvirtúe un poco el grupo. Y eso, y llegar a la unidad. Entonces está, pues, no podríamos llegar a sobrevivir. Muy bien. Así. Un aplauso. ¿Quién quiere ser el siguiente? Es la 4. Equipo 2. Para que escuche el jurado, porque es muy importante. Jurado. Equipo número, disculpe. Dos. Javier. Sí, ya. Vale, necesito mirarlo. Bueno, nosotros vamos a sobrevivir porque, para empezar, por razones que saltan a la vista, tenemos reservas como para pasar varios días sin comer. Para seguir, yo soy fanático de la pesca y ex boy scout, así que me puedo ingeniar bastante en una isla. Mi amigo acá es medio pirómano, o sea que todo lo que sea prender fuego, hacer señales de humo, todo eso, no vamos a tener ningún problema. Él es el que nos va a liderar, porque estaba acostumbrado a liderar y dirigir personas, aparte de que se miró todas las temporadas de Lost y Survivor, así que se le va a ocurrir algo. Y acá tenemos el ingeniero del equipo, que es el que de alguna forma se le va a ocurrir la forma de sacarnos de la isla, así que creo que cuando quieran vamos. Muy bien. Muchísimas habilidades y aparte todas complementarias. Hay habilidades manuales, hay quien ha practicado natación, entonces si se trata de una isla puede aventurarse al agua a ver qué encuentra, qué recursos puede sacar de allí para alimentarnos. He trepado árboles de niña, entonces bueno, me puedo aventurar también, ¿por qué no? Tengo buena puntería, entonces voy a cazar y voy a hacer que comamos delicias que va a cocinar pronto. Que ya dijo que es tremenda la cocina, que puede ingeniar mucho con pocos recursos, entonces está bueno eso. El amigo acá que hace un fuego, pero con dos palitos. Con dos palitos y hace una fogata enorme que no saben, o sea, una señal de humo bárbara. Genial, entonces creemos que podemos sobrevivir. Aparte de eso, que tenemos un plan a mediano plazo, que es construir una balsa. Entonces, está tremendo. Porque tenemos habilidades manuales, pero no hay una balsa y no vamos a ir de ahí. 100, 3 o 1, 3. Bueno, para empezar desde el principio. No hay Wi-Fi. Acá no hay Wi-Fi. Así que tenemos Google Maps y sabemos la dirección de tienda inglesa que hace delivery. ¿Le precisa decir algo más? Ah, sigo. Bueno. Checa y pedernal, sabemos usar, así que podemos prender fuego.
Andrés y Santiago pueden hacer actividad física, ya han corrido alguna maratón, así que podemos ir a explorar el resto de la zona. Andrés ya tiene capacidad para poder ir y pescar alguna cosa y traernos comida. Mientras que nos estamos ingeniando con Andrés para poder hacer un buen refugio. Las habilidades se complementan bastante si tenemos muy buena comunicación entre el equipo, cosa que creemos esencial para la sobrevivencia de cualquier tipo de empresa que uno quiera llevar adelante. Equipo de capitados. Esperen, antes que nada surgió un comentario cuando nos reunimos que, como no mencionaste la cantidad de personas que tenía que tener el equipo, no son ustedes, bueno, nosotros, se nos ocurrió que nos podíamos haber juntado todos y armar un solo equipo para sobrevivir. Ponemos el wifi y todo llega. Y nos salvábamos todos, o sea, no era que unos sí, otros no. Nos juntábamos todos y nos salvábamos todos. Yo había visto con un gordito para comer. Ganó ella. Muy bien. Y yo, un gusto primero, Diego, el recién llegado a Uruguay, de Venezuela. Nosotros vamos a sobrevivir porque somos un grupo de puros extranjeros. Sí. Tenemos un poquito de todo. Mi amigo Diego acá es bueno en la pesca, ¿sí? Va a ser carpintero del equipo, ¿sí? Mi amigo Mario acá dirige perfecto los equipos, ¿sí? Mi amiga Carol es buena haciendo listas, quien va a organizar siempre tiene una sonrisa con ella, así que no nos vamos a deprimir, no nos vamos a desenfocar. Y mi persona, Scout, de repente sirve para hacer mucho, y lo más importante, venezolano, sin ceso de vivir la pero yo tengo más en Venezuela que y por eso lo vamos a lograr. Muy bien. Bueno,
Muchas gracias, jurado. Muchas gracias a todos por participar. Y en verdad, la pregunta que quería hacerles ahora es: ¿cuál creen que es el propósito de este ejercicio? Conocerse. ¿Eh? Conocerse. ¿Conocerse? Romper el hielo de que nadie habla al principio. Romper el hielo de que nadie habla al principio. Sí. Comprensión de un concepto. ¿Cómo? Comprensión de un concepto, de una idea. Bajar la tierra, digamos. Bajar la tierra, una idea. Darnos cuenta que todos tenemos algo para dar. Darnos cuenta que todos tenemos algo para dar. Ah. Claro, lo dice el título. Soy very clever. ¿Alguno se acuerda más? Evaluar con quién te conviene quedarte en una isla. Creo que eso no lo vas a elegir. Bueno. ¿Algo más? ¿Se os ocurre, no? ¿La rompiste el proyector? ¿No? ¿No? ¿En qué creen que este ejercicio les puede ayudar en un futuro? Si les puede ayudar en un futuro. A planificarse como equipo. Y si voy a llevar al router con wifi, llevar una antena muy grande. Para poder encontrar a todos. Escucharse. A destacar lo mejor de cada uno o lo que pueda dar para el equipo. A optimizar el tiempo. A ser positivos, a pensar en las cosas buenas que podemos hacer y no qué palia estamos acá, qué manija para el lado negativo y manija para el lado positivo. A que en ese momento son todos iguales, ¿no? No hay jerarquías. Si puedes empoderar a cualquiera, todos se sienten al mismo nivel. Están peleando por vivir. Y es muy interesante lo que dices, porque al menos en mi equipo, como que todos eran líderes, como ustedes tres me parece que son líderes. Bueno, muchas gracias. ¿Alguno más? Bueno, gracias a todos. Yo les quiero contar por qué este ejercicio es importante o sigue siendo importante para mí. En primer lugar, además de trabajar en Cine Uruguay, soy profesora de matemática, lo cual eso ya predispone al estudiante a hacer algo bastante difícil, que a nadie le gusta la matemática. Y por lo tanto, dentro de una sala de clases, con los múltiples adolescentes que hay, la única que me queda, y siempre es la mejor, es buscar las fortalezas de todos. Porque la matemática, a un porcentaje muy pequeño le va bien, pero muchos tienen un montón de cualidades, y que cuando llega la profesora de matemática se olvidan de esas cualidades. Y lo más importante de eso es que para mí este ejercicio es muy importante con mis alumnos construirlo con ellos. Porque el jurado, por ejemplo, ¿por qué elige esas categorías? Claro, nadie de ustedes se retobó de qué categorías eligió. Pero cuando vos llegas a la clase con 30 estudiantes, sos uno y todos ellos 30. Y lo lindo de construir esto es con los estudiantes saber de qué manera vamos a querer trabajar y hacia dónde queremos construir esa clase. Entonces, como esa es la primera parte donde me sirve mucho este ejercicio. Y tener siempre en cuenta las fortalezas que tiene un estudiante, que por más de que le vaya mal en matemáticas, tiene un montón de otras cosas para dar al grupo. Y eso es lo más importante, como en lo que a mí me gusta ser profesor. En el segundo, con los profes de Enseño Uruguay. Enseño Uruguay trabaja con universitarios de todas las carreras. Estamos en una capacitación, un sociólogo, un ingeniero, todos piensan distinto, todos tienen un montón de experiencias distintas. Y lo rico que tiene el grupo es la diversidad que tiene. Entonces, trabajamos mucho el qué tengo para aportarle al equipo, cómo puedo hacer crecer mis fortalezas, y eso ha sido como súper importante para nosotros porque en Señor Uruguay hemos crecido mucho desde ese lugar para poder como sacar el equipo adelante. Por tercero, con mi equipo, el año pasado me tocó, en lo personal, tener una experiencia que no estaba preparada para tener, en liderar a dos personas, nunca había liderado a nadie, en un momento
pensé que todo se iba a desvanecer totalmente, no tenía la capacidad para hacerlo, no sabía de dónde agarrar fuerza, no tenía ni idea cómo hacerlo. Y fui a uno de los directores de enseña, después de haber ido al director de enseña, y el director me dijo, olvídate lo que dice el libro, olvídate lo que... Dice, ¿qué tenés bueno vos que podés hacer con ellos? Olvídate lo que dice el... Y eso, tipo esa palabra, a mí me cambió un montón de cosas de cómo yo llevar a cabo ese... Yo quería leerme el libro, las cuatro cosas de jefe, esto, lo otro, cómo hacer, ¿ver? Y al final la respuesta estaba en lo que yo era buena y era capaz de dar. Entonces, como que eso para mí cobró mucho sentido. Y en el momento que Mariana me dijo como, para brindar esto, como que lo primero pensé es qué es lo que más me ha servido a mí en el último año. Y como en verdad reflexión final, y no tenía nada teórico para darle sino una reflexión final, es que para mí hacer foco en las fortalezas de las personas y en mis propias fortalezas me permite creer que lo que quiero hacer es posible. No. ¿Preguntas o reflexiones o algo? Gracias, Agus. Nada. Así que... gracias. No, a mí me pareció súper interesante esta presentación porque también es como que si bien se aplica concretamente a Enseña Uruguay y a la mecánica, me parece que se puede extrapolar a la vida familiar, a tu propia persona, a una empresa, al equipo que lideras, y entonces esto, bueno, eso es como nada es totalmente sobre algo, ¿no? Sino que en la totalidad siempre se puede como proyectar o ser más visionario y poder aplicarlo o utilizarlo en estas áreas. Y ahora les presento a Mario Sánchez. Se nos quemó el proyector, Mario. No, Agustina lo quemó. Ah, ¿qué? Eso es mi fortaleza. Bueno, para los que no lo conocen, Mario, o no voy a decir su sobrenombre, pero puede ser también en la informalidad, Mariolo. ¿Recordás que está siendo transmitido por YouTube y se va a quedar grabado para siempre eso? ¿Dicen todas tus poses? Para tranquila, no importa, porque Mario, si yo he aprendido algo de Mario, es que es una persona completamente auténtica. Y eso no le quita a él que sea menos profesional, ni menos serio, ni que sea así de generoso como es con su conocimiento. Buenísimo. Mario es un tipo multitasking que tuvo su proyecto, vendió su proyecto, después se dedicó a hacer consultoría, a invertir en algún que otro proyecto y sobre todo siempre como a remangarse y trabajar a la par de las personas en las que apuesta para generar actividades y demás. Acá, toda esta mampara, vidrios y todo lo que ven, pues veníamos, medíamos, le encanta embarrarse y sacar medidas y acá y hacemos este cambio y lo otro. Entonces, sí. Por eso íbamos a sobrevivir en la isla. Por eso íbamos a sobrevivir de grande estudio carpintería, te arregla la electricidad. Es un tipo multitasking. Es abuelo, padre y tío de toda la gente acá. Sí. Así que... Junto con la tía Elia. Mario. Bien, gracias. Me pongo re tímido. Como esto era co-aprendiendo y la idea era transmitir un poco lo que saben de uno y lo que no saben de uno, y surgió a partir de la inspiración de la primera presentación que hizo María Elia, donde dijo, voy a hablar de cosas que todos conocen y de alguna pasión que yo tengo, y habló de candombe. A mí se me ocurrió tomar esa idea y hablar de una faceta que es la más tradicional o clásica, que es la parte de ventas, que es que he hecho en estos años. Si bien vengo de la rama de ingeniería en sistemas, la primera empresa éramos tres socios y era el único cara rota que podía parar frente a un cliente para hablar, entonces termina siendo el vendedor el que se especializó un poco en eso. Y la otra pasión que tengo es bailar tango. Entonces, como era algo que no mucha gente sabía y que me gusta transmitirlo, la idea era un poco compartir eso. Dos pasiones, las ventas y el tango, que siempre te espera.
Lo primero que tengo para decirles es que las dos cosas son relaciones personales, ¿verdad? Entonces, son el contacto o la relación con otra persona. Y para eso es muy importante conocer a la otra persona. O sea, uno se tiene que preparar cuando va a hacer una presentación sabiendo cuál es el auditorio, quiénes son los que van a estar ahí, son de finanzas, son de marketing, son de tecnología. Tiene que entender en qué momento están, qué es lo que va a haber en esa presentación, de ansiedad de saber de lo que uno va a presentar. Ya sea un servicio, ya sea un producto, es parte de la responsabilidad de uno saber quién es la contraparte, porque de esa manera uno va a obtener los puntos en los cuales se tiene que enfocar. Entonces, de la misma manera uno tiene que saber quién es la persona con la cual va a bailar tango, si hace mucho que baila tango, si es una persona inquieta que le gusta los ritmos tranquilos o le gustan los ritmos rápidos, si ya bailaste con ella, entonces la conoces, si no tenés que averiguar o mirar cuando está bailando y decir qué hizo, qué no hizo, y ahí empezás a tratar de ponerte, sobre todo, en adaptarse al otro, ¿ah? Entonces, tanto en la venta uno tiene que entender lo que el otro quiere y adaptarse, por ejemplo, para usar terminologías que correspondan al cliente. Me pasó una vez, teníamos software para medios de pago, vendía eso, vendíamos siempre a las empresas que son bancos, financieras o tarjetas internacionales, y la terminología para referirse a las personas son el tarjeta viente. Y fuimos a hacer una presentación a ANDA, una empresa uruguaya que da crédito, pero en ANDA las personas son afiliados. Entonces fue muy importante en esa presentación, en vez de hablar del tarjetaviente como el usuario de la tarjeta, hablar del afiliado. Eso hizo que la gente pensara que entendíamos su negocio, que sintiera que nosotros estábamos hablando de la misma terminología que ellos. Entonces también en el tango es importante ponerse del lado del otro y saber si es una persona que hace poco que baila, entonces ser tranquilos, no querer tirar todas las frutas, los adornos que uno sepa, sino poder dar el espacio para que el otro tenga su momento de interpretar la música y hacer sus movimientos, de la misma manera que en una venta hay que dar el espacio a que el otro haga la pregunta, interactuar. No puede ser un monólogo porque, volvemos al comienzo, son relaciones de personas. Entonces hay que tener en cuenta quién está del otro lado, qué es, y uno adaptarse y respetar y darle el momento para que esa persona se sienta bien. Disculpen, pero esto está en el siguiente video. Hay que entender el momento, ¿verdad? Es muy distinto si uno va a bailar para una exhibición, que si uno va a bailar en una milonga callejera o se junta en determinado momento, o uno está bailando dentro de una milonga, que es el momento, el espacio en el cual se le llama al salón de baile cuando uno va a bailar. Como verán acá, hay espacio, pero uno tiene un número a la espalda, uno tiene un jurado que lo está mirando, esto es totalmente libre, y acá tiene el problema de que está en un lugar lleno de gente, que no es libre para moverse hacia allá, que uno pensaba hacer determinada cosa, pero el que viene atrás me sacó el lugar. En la venta también es muy importante entender el momento, o sea, entender el proceso de venta, que va a haber que generar confianza, que va a haber que generar los leads, que va a haber que presentar, que va a haber que entusiasmar al cliente. Va a haber no una presentación, sino varias. Ese entender en qué momento estoy de la venta para saber qué presentación voy a hacer. Voy a hacer una presentación global, voy a tratar de ganar la confianza, de ganar la oportunidad para la segunda presentación. El momento muchas veces depende del auditorio, están solo los de marketing, entonces yo sé que voy a tener que dar información para los de marketing, pero después van a venir los de sistemas y voy a tener que complementar esto. Estamos cerca de la terminación del proceso de ventas, entonces estoy en la short list y tengo que diferenciar por qué mi empresa es la que les va a dar la garantía, la seguridad,
saber quién es el competidor y meter los bocadillos que correspondan para diferenciarme del otro. Es importante eso, entender el momento para dosificar las fortalezas, para ir llevando el momento de la presentación, y si tiene más de una presentación, ir llevando la información que uno va entregando, y sobre todo guardarse algo para poder sorprender. El cliente siempre está acostumbrado a escuchar las presentaciones y uno tiene que diferenciarse. De la misma manera que cuando uno está bailando y muchas cosas se hacen rutinarias y la pareja ya sabe que después de esto viene aquello y que vamos a circular allá y está escuchando la música, pero uno puede interpretar un pa 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 en la música y sorprender y generar esa conexión y esa mantener la atención viva, ¿tá? Que es muy importante cuando uno está teniendo una relación con otra persona, ya sea el cliente o ya sea la pareja con la cual uno está bailando. Básicamente lo que me gustaría transmitir es que tanto una cosa como la otra requiere preparación, ¿tá? No se improvisa. O sea, hay distintos zapatos de tango, con distintas formas, con distintas suelas, con distintos colores. Hay determinadas figuras o pasos que se aprenden, uno, dos, tres, y hay que ensayar, ¿tá? Esto es un salón de clase donde hay gente que está practicando con otros. Y en la venta es igual, hay que preparar las presentaciones, hay que preparar el PPT, hay que ver cuánto tiempo nos lleva, hay que preparar las animaciones para que no sea una monotonía. Por favor, no hagan un PPT escribiendo un texto y después lean todo el texto que está escrito, sino que focalícense en que la PPT, el proxy, lo que usen, el presi, sea el concepto, sea lo que quieren transmitir, y todo lo otro que sea oratoria de ustedes, complemento. En ese entrenamiento de ir a clase, de aprender a bailar, distintos ritmos, mezclo una cosa con otra. En el tango, no sé si saben, hay tres géneros musicales dentro del tango, o tres ritmos: el tango, el vals y la milonga. El tango es lo que ustedes conocen como tango en forma tradicional, el vals es algo mucho más envolvente, mucho más dulce, y la milonga es algo mucho más rápido, mucho más picado. Bueno, cada una de esas cosas precisan su entrenamiento, su aprender, su escuchar, igual que la venta precisa, bueno, practicar, poner el PPT, lo hice, lo puse, lo pasé, me tomé el tiempo, qué iba a decir acá, qué iba a decir allá, si tengo que hacer una demo, en qué momento hago la demo, cómo mantengo la atención del público, cómo me echo lo teórico con la demo, con el cierre final, de repasar los puntos. Básicamente no se improvisa, aunque a veces sí. O sea, porque las cosas son dinámicas, lo importante es tener la capacidad de haber entendido lo que quería decir, de tener la técnica de los pasos, de las figuras, de cómo moverse en la pista. Pero vinimos a la presentación y faltó el de marketing, que era fundamental y hay que improvisar, y estábamos bailando y pensamos en darnos vuelta y hacer una figura hacia atrás y tenía uno pegado atrás, entonces no pude, y bueno, tuve que improvisar y dar otra vuelta. Entonces hay que estar preparados para improvisar. Se rompió el proyector, lo hago en un monitor chico, llevo el pendrive por si se rompe la computadora o no llega el archivo. Todo ese tipo de cosas necesitan de un trabajo previo. Esas tres imágenes es un poco para tratar de transmitir una de las cosas que creo que es fundamental tanto en el tango como en la venta, es un momento de entrega. Después, si quieren ver las imágenes más de cerca, las personas están compenetradas con el otro, están
en conexión con el otro. No están cuando bailan mirando a ver quién me está mirando o pasé frente al espejo y me miro, no. Casi siempre están la mujer con los ojos cerrados o entrecerrados, porque no precisa saber hacia dónde estamos caminando, porque el hombre es el que está guiando en la pista. Y en la venta es un momento de entrega, es un momento de pasión, es un momento en el cual uno tiene que tratar de transmitir que lo que está presentando lo sabe, lo conoce, que conoce del producto y que conoce del negocio del cliente. Una de las principales cosas que ayuda a vender es transmitir eso, transmitir que yo entendí tu negocio. No vengo a decirte, este es mi producto que tiene estas funcionalidades, que hace tal cosa, sino no. Yo entendí tu negocio. Tu negocio es hacer plata vendiendo almohadones. Entonces, como vos los almohadones los vas a hacer así, mi producto te va a servir para hacer eso. Pero no ser un contador de mis funcionalidades, de mi producto o de lo que yo hago, sino verlo desde el otro punto de vista. Por eso es un momento de entregar lo que uno tiene y de hacerlo en el tango, en una relación muy íntima, en el momento del abrazo. Pese a que hay otros, no se baila para los otros, se baila para uno y para la pareja. El principal valor por el cual te compra un cliente, ¿qué diría? Puse esa imagen para tratar de transmitirlo. Y la respuesta es la confianza. Muy bien, María. Y no le pasé PPT a Es importante transmitir eso. El precio lo pueden negociar, lo pueden cambiar. Ir a tratar de ser el más barato para que te compren no es una buena estrategia. Lo importante es que transmitir, entendí de tu negocio y conmigo va a haber problemas como cualquier proyecto, pero los vamos a poder resolver, vamos a trabajar juntos. Y básicamente creo que tanto el tango como las ventas, muchas veces uno dice, no es para mí, yo no sé hablar. Bueno, son cosas que se practican y nunca es tarde, ¿eh? Por eso puse esta foto, ¿eh? Son dos veteranos, muy veteranos, que están bailando tango. Nunca es tarde para empezar. Yo creo que estas cosas, de una presentación pensada, poniéndose en el lugar del otro, o decir, me gustó el tema del tango, voy a empezar a bailar, aunque yo siempre fui un tronco bailando. Bueno, el tango, si sabés caminar, el tango es caminar de a dos. Y la venta es una relación de uno con el que tiene enfrente. Entonces, es importante entender eso. Y de final, quería bailarnos el último. Les voy a poner un video, porque muchas veces en esto del tango ustedes se imaginan Rodolfo Valentino bailando todo para allá o para acá, o se imaginan unos viejos horribles bailando algo muy feo y muy... Y esta es una pareja de bailarines uruguayos jóvenes, deben tener 30, campeones panamericanos, campeones nacionales, viven de esto. Esta exhibición creo que era en París, viajan por el mundo y es algo muy lindo y quería compartirlo con ustedes. Bailan un vals. Los que no ven, arrímense. Thank you.
que no hay improvisación. Esto es una exhibición, por lo tanto esto es algo bastante practicado. Eligieron la música, vieron la musicalidad, él estudió en qué parte iba a ser. ¿Cómo te gusta el igual creo que es más fácil hacer una presentación de venta que bailar así. Y antes de la venta y antes de eso no se puede jugar mucho, digamos, porque... Bueno, hay algunos códigos y algunos momentos. Con la pierna flexionada y que no se vea como que estás agachado.